¿Qué tiene que ir ahí, sos vos? ¿Qué van a hacer al final entonces? Mari, porque aquella va a ir al juzgado de una vez y va a levantar una denuncia para vos, dice entonces. Y Mari, pues, yo sé que Mari va a terminar bien jodido porque él tiene una denuncia de otra mujer también, a ver si no le va a aparecer esa otra denuncia. Yo le digo porque yo he hablado con esa mujer también. Y tiene denuncia también del gallo más gallo porque debe también. Quedó de bien, le quedó manchado. Pero si todo estaba bien ayer el coche, o sea, no entiendo. Yo todavía le dije que tengo una vacía. De Chapín también, porque debe como 2000 quetzales ahí a Pampó. Pero la por vos. Dice, y él se gastó el piso. Él fue el que se gastó el piso y tramposo ahí. No, ahí fue el que estuvo ingresando la otra y ahora que tiene la No, pero hay que ir allá de una vez, hay que ir. Tiene mal que él va a estar jugando con uno que está discutiendo aquí con él. ¿Ah? Hay que ir allá de una vez mejor. Vamos, vamos a tener que ir a traer los papeles del orden porque sin eso no que uno va a dejar nada. Eso. Si van a ir allá de una vez hay que ir. Yo voy a traer mis papeles. Acompañar a vos madre porque con tu cómo se llama porque solo. ¿Y dónde están sus papeles? Allá, acá también. Voy a cargar la llave, creo. ¿Y usted? Pues sí, Marvin, salga pues, salga porque usted ahí está, ahí usted está, como dije yo, está faltando a lo que ya hemos hablado. Porque usted tiene derecho a llegar solo aquí en la calle, mire, y ahorita que yo estaba allá en el baño, usted... Rum, viene y se mete de un solo nombre, así no son las cosas, Marvin. Mire, pero es una cosa. Dígame lo que quiera, pero ahorita usted cometió más que todo un delito, porque se metió hasta allá adentro. ¿Por el alejamiento ya no tengo? Ya no tiene. ¡Papi! O sea, de que tiene, tiene. Pero ya se venció. Ya se venció, pero lo puedo ir a activar otra vez. Mira, yo no quiero problemas con usted, pero quiero y ni yo no quería problemas con usted, yo le estaba diciendo, yo por eso ya un montón de veces le he dicho que puede venir, pero usted sabe que de la calle no puede pasar para adentro. Pero mira, para una cosa. Papá. Mira, yo ya no quiero estar haciendo ni diciéndole cosas delante de ellos para que ellos no vayan a estar ahí así. Traumados también por culpa de suyo. ¿Su mamá qué estaba haciendo? Se cayó de la hamaca. Se cayó de la hamaca porque se cayó, porque siempre los patos se caen. Te voy a decir una cosa. Ya mi hija era de hamaca. Pues sí, que este. Pues, ¿y qué? ¿Y cuál fue el motivo ahorita por el cual se metió hasta allá? ¿Cuál? Sí, ¿cuál fue el motivo? El motivo es que tengo... Sí, pero yo en ningún momento lo he quitado y a ver que ahorita usted ya lleva un mes que no me ha dado nada para el patón. ¿Un mes? Más de un mes. Más de 4 semanas lleva ya. ¿Mira el video? Ese video lo subieron ya después. En el video ese ya tenía días de que lo habían grabado cuando lo subieron. ¿Y el video que le di el día antes? Vaya, desde entonces ya no me ha dado. O sea, chismosa, ¿qué? ¿Chismoso es usted? Usted es una mujer habladora que me quiere poner mal con las personas, pero no sea así. Yo no tengo esa costumbre, no como usted y la Sara que estaban hablando de mí ese día también. Ya ve que yo me he contenido a no hablar ni de usted, mucho menos de ella, porque yo no la conozco, no tengo nada contra ella ni nada.
Pero ya ve que ese día ustedes hablaron de mí. Usted aprovecha cualquier momento que lo estén grabando para hablar de mí. Yo de repente voy a ir a aclarar eso. Voy a aclarar eso porque la verdad a mí me cayó mal de que ustedes solo empiezan a hablar y hablar de mí, dando explicaciones a usted de mi vida privada. Yo sé con los hombres que se van y con los que regresan. Yo no sé todo. Mire, María, a mí me está levantando calumnia que no solo está viniendo a meterse aquí a la casa donde yo vivo sin permiso y consentimiento mío y todavía para que esté hablando babosadas, calumnias. A mí la que no me importa, no esto. Y a mí tampoco. Bueno, amigos, aquí no hay quite de que el huevos de agua diga que no es él quien ha fastidiado a Kaylee. Porque claro está, aquí hay más evidencias de que él es el único que tiene vela en este entierro. Él es el único que ha hecho despelotes totalmente. Desde el día 1 que Kaylee decidió mandarlo a la fregada hasta el día de hoy. Es el único que no acepta su derrota. Es el único que, aparte de que ha utilizado a sus hijos para hacer en vivos, para causar lástima, es el único que ha manipulado a las mujeres con las que se ha metido para que perjudiquen a Kaylee. Ha sido el único que ha hecho de todo con tal de trapear con su dignidad de Kaylee. Ha sido el único que es capaz de todo con tal de adquirir algo sin costarle nada. Para esta gente que en verdad se alegra de lo que le está pasando a Kaylee, lo que les puedo decir es de que no es bueno alegrarse del mal de otra persona. En esta ocasión, Kaylee pues tiene muchas cosas en evidencia. El día que ella decida poner un alto a tanta injusticia, aquí están los videos para aquellas personas que puedan comunicarse con ella y hacérselos llegar más editados. Aquí están, con lujo y detalle, como es que con sus propios labios el huevos de agua ha dicho sin fin de cosas en contra de ella. Aparte de que en algunos videos que grabó en su canal, ha captado a los niños jugando y tal vez un poco mal vestidos. Tal vez él lo ha hecho para hacer quedar mal a Kaylee. Lo que sí estoy segura es de que como hombre, él no representa a un verdadero varón. Porque un verdadero varón, en primeras, no ataca a ninguna mujer, mucho menos a la mujer que lo convirtió en padre. Segunda, un verdadero hombre no habla groserías de la mujer que estuvo con él cuando él no tenía nada que ofrecerle. A él se le olvidó que Kaylee fue la única mujer que estuvo dispuesta a comer hierbas, a comer caldo de pescado, a comer caldo de cangrejo, pero estando cerca de él. La única mujer que no le exigió riquezas, la única mujer que no le exigió lo que por ley le correspondía, que era una manutención digna. Ahora él dice que es un buen padre y que todo lo que Kaylee ha dicho en contra de él es mentira. Lo único que hemos escuchado de los labios de Kaylee es que ella no ha recibido ni un solo centavo de él. Y si lo ha recibido, es en carencias. Es una migaja de todo lo que él genera en su canal. Aparte de lo que él gana de los videos que le graba Videos Chapín. Pero como a él no le conviene hablar mal de su propio rancho, por supuesto, prefiere lavarse las manos culpando a Kaylee de todos los desastres que él mismo ha hecho.
Pero aquí se topó con piedra con el fandom de Kaylee. Porque si ella no puede defenderse por miedo, pues el fandom de ella es el que desconoce el miedo. Y están prestos y dispuestos para defenderla cuando sea necesario. De verdad, y deseo de todo corazón que encontremos a alguien que sea profesional en la rama de la justicia y que la pueda defender. Ojalá que encontremos un buen abogado que no sea corrupto, para que la sepa defender y sepa validar todos sus derechos. Porque quiera o no el huevos de agua, Kaylee con sus hijos tienen más derecho que las otras mujeres con las que él se ha revolcado. Porque aunque él quiera darle lujos y riquezas a las mujeres con las que se relaciona, pues él tiene que ponerse al día con toda la manutención que no le ha dado a sus hijos. Y si desconoce de leyes, pues aquí se le van a enseñar. Si él desconoce el significado de varias palabras que se le dicen, pues aunque sea con diccionario, se le va a explicar. Se entiende que no pisó ninguna escuela y también se entiende que no recibió ningún valor. A él lo criaron como un animalito sin valores y por lo consiguiente es por eso que se comporta de tal manera. Por eso él anda como chuchito faldero, viendo qué se encuentra y con quién arrinconarse. Porque solo así él puede encontrar defensa, porque él solo no se puede defender. Él prefiere atacar a la única mujer que no le ha hecho nada, para limpiar todas sus culpas. Él no comprende que Kaylee se fue de la vida de él, pero no porque ella lo quiso, sino porque él así lo decidió. Si él no quería perder a Kaylee ni a sus hijos, pues entonces se hubiese cuidado desde un principio. Y no hubiese hecho lo que hizo de ponerle los cuernos a diestra y siniestra, sabiendo que no podía mantener como se debía a Kaylee ni a los niños, pero él quería andar como Pancho Villas, con cada mujer a la orilla. Pero aunque no tuviera ningún centavo ni qué darles de comer, él prefería su satisfacción física antes que cumplir con el deber que le correspondía como hombre de la casa. Bien dice que él prefería andar satisfecho físicamente antes que mantener como debía a la familia. Y por eso es de que hoy en día está como está. Y si sigue haciéndole daño a la única mujer que no le ha hecho nada, pues entonces su karma será mucho más grande de lo que ya lo tiene. Porque lo que sí puedo decir es de que cuando la persona siembra algo mal en la vida de alguien que no está haciendo nada en contra de nuestra propia vida, el karma nos cobra, pero nos cobra hasta donde más nos puede doler. Lo triste es de que los hijos que no han hecho nada pagan los errores de los fracasos y de las malicias de los padres. Lo lamentable y es inevitable. Pero por culpa de este bueno para nada, los nenes de Kaylee sin culpa alguna pagarán todo lo que él está haciendo injustamente.